Buenas noches a todos, saludos a los resubidotes. A los resubidotes y a los en vivos, ¿no? Buenos, Brian, José Polvadera, Kurotsuki, Freddy 13, Beto Dinámico, Alfredi 13, Roberto Carlos. Muchas gracias, Roberto. SPR, Delta López. Soy un resuber. No creo, David Rojas. Yo que sea es chiquito, bro. Uy, ¿vieron qué tiene? No, ahora sí ya apagué la. Digo, sí ya prendí la palanca de aquí. Creo que ya va. No, según yo sí había que volverlo a hacer. Finos señores. A ver. Buenas noches, amigo de tiempos oscuros. Vengo con la emoción de que mañana. Mañana es el estreno nocturno de Godzilla vs. Kong. Bueno, dice Godzilla por Kong, ¿no? Hola, cachorrita lubricante. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Master? ¿Cómo andamos, Tony? Yo te dije Master, jaja. Cuidado, Gonzalo, bienvenido otra vez. 29 mesesotes. Muchas gracias. No manchen, vean dónde cayeron las balas. Son literalmente imposibles de agarrar. ¿Ya se quedaron ahí? No va a haber forma de que yo pueda agarrar las balas. No manches. Digo, ahorita no lo estamos completando, pero si fuera una partida de completando todo, ya hubiera valido Burger. No, hombre, qué perrón. ¿Cuál era? ¿Para cambiar de arma? Ahí está. ¿Cómo andamos, Martín Meléndez? Muchísimas gracias, 2 mesesotes. Aquí se abrió, ¿va? Mañana es capítulo de The Bad Batch. No he visto el pasado, no sé qué hacer. ¿Ya acabaste de revert? Kurotsuki y ahora es peligrosísimo. ¿Sí? Base a tu experiencia, ¿cómo cuánto me falta? Pues estoy bien, pensativo y con nueva pero fino. Anda modo pensador el tónico. Fíjate que yo ando un poco frío y calculador. Siempre lo fue, dice Brian. ¿Qué es un The Bad Batch? Una serie supuestamente buena, dice. Me da risa que a muchos influencers gringos les dejaron ver The Bad Batch antes. Ya sabes, ¿no? De no, esto sí es genial, es lo que estábamos pidiendo. Es lo que pedíamos. Y era como de, joder, ¿eso es lo que pedíamos? Y deja de eso. Decían así como de que era increíble y que no había relleno y bla, 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 ¿no? Y del capítulo de mañana dicen, el capítulo que sigue es muy diferente. Y dije, no mames, no mames, no mames. Ah, me morí. No mames, que se quitó el agua. Se quitó el agua a la burger. Es de mi agrado informar Hice que luego de esto. 115 horas de gameplay termine el Final Fantasy Rebirth. Y sí, con la ayuda de Shrek salve la Navidad. Cuando, ese es un spoiler, ¿no? Imagínate que cuando lo acabe diga, no mames, sí me spoiló Kurotsuki que acababa en que Shrek salvaba la Navidad. Dice Kurotsuki que voy a la mitad. ¿Qué? Pero si sí llevo. Bueno, sí, literalmente llevo la mitad de horas que tú. Bueno, pero los gringos. Los gringos decir que el capítulo de mañana es muy diferente. Y dije, un tama, o sea. Dije, ¿cómo que diferente? O sea, ¿sí está bueno? Se refiere a que sí está chido. Que no es que esté bueno o no, es que me da flojera ver The Bad Batch. No mames, hoy leí una parte de Dark Plagueis que no me acordaba para nada. Sí me sacó mucho de onda. Dije, a la burger. Mañana sale Ventress. Ojalá que no.
Bueno, mira, de todos modos, uno ya sabe que cuando salga Ventress ya valió burger la serie. Los últimos dos capítulos estuvo joya, ¿no? Bueno, el último no lo vi. Gato bueno, mañana Filoni tomará el control del canon de nuevo. Pero Filoni no lo toma mañana, Filoni lo tiene desde siempre, ¿no? Oigan, ustedes van a ir a ver el episodio 1 si se reestrena, porque creo que ni hay información oficial. Según yo, no hay información oficial. En México. Ah, es una caja. Que según sí, pero no dicen nada. Sí, no, quién sabe, ¿va? ¿Qué será ese ruidero? No le dará a Lara cosa a pisar las piedras sin zapatos? ¿O tiene callos? ¿Traerá callos? Yo sí se los andaba quitando a mordida. Ah, no, nada. Siento que me van a plomear. Luego hay un trofeo por no lastimar tiburones, ¿no? Pero que ellos tampoco te muerdan. ¿Dónde será? Bueno, obviamente es para el agua, ¿no? Pero no hay nada más por aquí. No me puedo subir ahí. Creo que hay un tesoro hasta allá abajo. A ver. Qué emoción, ya abrieron el Walmart. Ya vi bien el meme y dice: qué emoción, ya abrieron el Soriana. No, ya abrieron el Soriana, qué padre. Yo sí espero cumear cuando escuche Duel of Fates en el cine. Duelo fe, corro, mato. Ya lo escuchaste aquí en el stream. ¿Qué le apuntó ahí, Lara? ¿A poco había algo ahí que me iba a atacar? Yo no veo nada. Pues estas cajas nada más eran para esconder ese bro. Al señor pelón. Ah, no, miren, si hay una mojarra ahí. Igual se ponen las pistolas normales. Oh. Ay. Se me va a petar el cuadro. Oh, estamos trooper mau. Las mojarras. Bueno, a ver si lo hacemos video lo que sigue de The Bad Batch, ¿va? A ver. Que mañana quiero hacer unos shorts. Unos YouTube. ¡Ay, una mojarra! Creo que por aquí ni se puede subir. ¡Ay, Dios! No. Gracias, Jesús. ¿Ya lo viste el video completísimo? ¡O hay a medias! ¡Wop!
Pues sí, nomás para disfrutar una peli de Star Wars con palomitas, nachos y hot dog, y dedeando a la persona de al lado de mí, aunque no la conozca. No, master. Mira, a mí me podrán acusar de todo, pero yo nunca hice eso en el cine. En el camión, en... En los demás lugares que se te ocurran, sí. Hijo de la burger, me hizo mucho daño. Llevaré mi palomera de Dune a ver el episodio 1. Bro, eso es muy solitario de tu parte. ¿Qué vas a hacer con ella en la oscuridad, bro? ¿Qué habrá ahí abajo? Ajá. Hay un trofeo por aventarte ahí, creo. Es que en la mañana lo estaba leyendo. Su nombre lo dice, pero es una palomera. Sí, pero por la forma que tengo me refería yo. Sí lo grabé, ¿verdad? A ver, quiero ver. Excelente. Excelente. El trofeo de hacerla gritar, pero ese nunca me salió, ¿eh? Que es hacerla gritar, dos veces. Y mi trofeo, ¿no? A ver. Debe decirle reír a carcajadas. No, pues así no, si se va a matar, ¿va? Ah, pero quiero ver qué hay del otro lado primero. A ver, no, es que sí hay un trofeo, pero quiero ver. Dice que hacerla... Según yo sí es aquí, por lo que dice el trofeo. Caer en el bote desde la altura más... grande que puedas. Pero si será aquí. Yo iré al cine con mi peluche para hacer. Con mi peluche, con mi Dakimakura, ¿no? Sabes que hace un montonón de daño. Ajá. O sea, si no bajas así, ¿cómo le harías? Medio parece un tiburón. Ajá. ¿Ya vieron? Acabo de ver normal. O sea, bien joya, ¿no? No manches, dos. Ya no han dicho nada en mi país sobre el reestreno de episodio 1. Creo que acá tampoco. Igual sería hasta mayo, ¿no? O sea, todavía falta un montón. ¿No? Gracias, Kirkanos, bienvenido. Sí, falta un rato, ¿no? ¿Qué dijeron el primero de mayo, creo? Ya una hora sin video nuevo, ya canal muerto, ¿no? Canal fucking dice. Los del cine, ¿por qué el de Akimakura? Del joven huele a humedad. Si no es humedad, master. ¿Y aquí qué? Va para acá. Humedad regia. Yo tengo un Takimakura. De Lukoa. Ay, Lara, ¿por qué te tiraste así?
No hay problema, amiga, eres arte. Creo que ahí vi a alguien por acá, mira. ¿O no? ¿No había nadie caminando? Así, miren, yo les juro que yo lo había visto, míralo. Míralo, ¿cómo está? Me va a querer salir de sorpresota, vas a ver. Tú me das suerte, amiga. Top 5 amigas que te daban suerte. ¿Dónde está este men? Creo que perro sí me sorprendió porque ni estaba acá. Ajá. ¿Cómo estamos, Penélope? ¿Esto se romperá? No. Paso 6, disfrutar mucho. Paso 5, disfruta. Solo quería que le diera suerte. Quería suerte y le dieron plomo. Yo vengo de allá abajo, ¿no? ¿O no? Creo que no. Hay una mojarra ahí en la... ¿En la cómo se llama? En la alberca. Changos. ¿Cómo se subirá? ¿O tendré que ir para abajo? Yo creo que sí va. Tú vienes de abajo. Ahora estás en la cima. A ver. Yo venía desde abajo. A la burra, se mete un lanzallamas. Luego también hay un trofeo por dejarte de incendiar en cualquier forma. Está bien perro, ¿no? Y apagarte con el... Uy. Apagarte con el... Uy. Se mete un pericote, tíralo. Están re duros estos vatos. ¿Por dónde se subió? Si él está aquí arriba es porque hay subida, ¿no? ¿O que se quedó escondido todo el rato o qué? Ah, aquí está la subida, creo. Me voy a tirar al agua, yo creo. ¡Uy! ¿Qué pitos? ¿De dónde salieron esos minions? A ver. Ay, no me come la mojarra. No, 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 no. Qué relado. A ver. Me come la mojarra. Se materializó el pana. Charlie no dejó nada al perro. Órale, mugre animal. Te come la almeja. La almeja. ¿Para qué usa esa llave para apretar las corrientes de agua? Es su chamba, bro. ¿Qué haces de chamba? No sé, bro. Linge, le dicen. Soy otra persona por aquí. Asesinando la fauna del lugar. Pero soy la Tomb Raider, siempre lo hace. La Tomb Raider siempre anda haciendo eso, bro. ¿Y esto qué es? ¿Uno chocolate? Ajá. ¿Para qué arma es eso? Uy, 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 uy. Todo balaseado, mi brother.
Eso de decir mi brother suena de Rocket Power, ¿no? En patineta. En plena condición estamos. Muchas gracias, Joel. Mujeres, lugares todos perros oscuros, raza. Creo que los cartuchos eran para el M4, ¿va? Radical, brother. Háganle todos en el chat. Buquiti, buquiti, buquiti. He tenido un buen día y que haya sido productivo. Ya no hace tanto calor como antes. Ya cenó, ya cenamos. Joel. A 38 mesesotes, muchísimas gracias. ¿Cómo andamos? El taquito Hugo. Compré una Jackson para tocar metal. Ahí dice, la regueo Beth, buena opción. ¿Te refieres a la regueo? Es buena opción, ¿no? Digo que está bien. La Jackson tiene un sonido muy crudo, pero ¿qué tipo de metal quieres tocar? Bugiti, bugiti, bugiti. Siempre quise tener un grupito de amigos así como los Rocket Power, ¿no? Evidentemente jamás se pudo. Evidentemente valió burger. Esto sí será para subir, yo creo que sí, ¿no? Ya pude regresar aquí. Terminé el hola calamar. El M4 está bien god, ¿no? No hay nadie aquí en plomear por ahí. De Stratovarius. Pues sí te funciona. Yo te hubiera recomendado más un Ibáñez para Strato. Oye, ¿qué pedo con el guitarrista de Stratovarius? El Timo... ¿Cómo se llama Timo Tolkien? Es muy sad su vida. No sé si sabían, pero Stratovarius es una banda... Creo que principalmente son finlandeses, ¿no? Pues el Timo Tolkien tuvo muchos problemas mentales y cosas de ese estilo. Tuve un compa que estuvo trabajando con él como bajista. Porque resulta que Timo Tolkien... Prácticamente... Bueno, no prácticamente, creo que ya vive en México. ¿También yo los maté? Este es el principio. ¿Sí, no? ¿Para qué regrese? Sí, Timo Tolkien vive en México. Y pues ahí anda tocando en bares, así como si fuera novato, güey. Ya la regué, ¿va? Ahora, ¿cómo voy a subir? Otro gentrificador, sí. Y como en este país tenemos la costumbre de cromárselas a los extranjeros. Pero este men sí ya anda. Ya anda aquí en México. Y pues ahí anda. Tocando en Naucalpan, en Ecatepec. Ya la regué, pandilla. No tenía que haber bajado tanto. Oye, pero el agua de aquí sigue ahí, así. Pero aquí sí me llevé la llave y eso, ¿no? Es que, ¿para qué es la llave que agarré? No me digas que voy a tener que dar toda la vuelta otra vez. Yo creo que sí. A ver. Y si a cada rato hace giras en los McCarthy's. ¿Sí va? La primera vez, ¿cómo bajé? ¿Cuándo fue la última vez que lo grabé? Yo creo que me voy a matar, ¿verdad? Pero es que ya la regué, de todos modos, a ver. Bueno, no me maté, pero casi. Sí, ya saca para las cabuamas y las tortas con raja, dice Eduardo. Esos comentarios me suenan de cierto grupo, Master. No, pero sí, este está triste, ¿no? Pero no entiendo muy bien, pero creo que el Messi tiene una condición médica o algo así.
Estoy perdido. Los tiburones. A este lado no había nada, ¿eh? No sé si pude parar aquí. Aquí evidentemente ya no. No manches, vienen juntitos, dirán los dos baches. La mejor manera de evitarlos es... ¡Ah, la burger son tres! Y una mojarra, esa sí me va a alcanzar. ¡Ay, un buzo! No mames, ¿a poco el buzo es amigo de los tiburones? ¡Qué mafufada! ¿Quién me disparó? La mojarra está bugueada. Miren. Allá ya se desbugueó. Estaba arriba. ¿Quién me disparó? Hay otro buzo hasta allá, ya vámonos. Perros buzos amigos de los tiburones. Son novios. A ver, vamos para arriba otra vez. Chico caminote. Si el camino fuera chichi, sería la de Hitomi, ¿no? Ah, ¿va? El buzo trabaja para los tiburones. Ya me lastima y ya me quedo en el agua, ¿no? Para que se me coman. El enemigo de mi amigo es mi... ¿Qué? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Cómo le brilla el leotardo a la Lara bien raro aquí? Como si fuera de Pepsi Man. quería homewalkers, pero no me gustaron las cibañas. ¿Cuáles había? De Jackson está chida. Ya regresé. Es que la llave que agarré pa' aquí es... O sea, ¿cómo abro estas puertas? A ver. Aquí no hay nada. Ya maté estos tontines. Ojalá algún día Pepsi Man 2. Pero sería para móviles, vas a ver. Y sería de esos juegos de Eternal Run, ¿o cómo le llaman? No llego. A ver. La verdad es que triste terminar como ese meme, pero bueno, ya no hay mucho que se pueda hacer más que darle apoyo al Timo Tolkien, ¿no? Es que te digo que no entiendo qué fue su problema, ¿no? Si fue algo mental o nada más es mala suerte. Ah, sí, llego, miren. Bueno, esto ya se solucionó aquí. Pero... Pues se anda tocando ahí en lugares bien X, ¿no? Su bajista de SM, les digo que yo lo conocí. De hecho, estuvo en el proyecto de Charlie. Pero no me acuerdo si SM salió en algún video. La neta no me acuerdo. Ah, es que a mí me faltó esta, ¿no? Como el de los Minions. Yo me acuerdo que ese juego de los Minions lo tenía hasta craqueado y ya no tenía límite de vidas. Tenía un chorro de dinero. Bueno, ¿y esto de qué está sirviendo? Pues es que no entiendo. Pues a lo mejor solo se hartó de lo abrumador de la escena grande y quería algo tranqui. No sabemos, pero pues hay que respetarlo.
Ojalá sí sea ese pedo, ¿no? Pues dicen que es chido el men, ¿no? Y que casi casi nada más vaya para cobrar y ya se regresa. Por ahí algo y. Como estamos Morgoth. Había unas RX con el puente flotante, pero no me gustaron en ese puente. Está bien joya, pero está bien perro aprender a usarlo, la neta. Me comentaste la Jackson, aunque sea licenciado. Tú eres licenciado, ¿eso qué tiene que ver? No, te refieres al Floyd, ¿no? Oigan, ¿qué hago? Ya me perdí. Yo creo que voy a seguir bajando entonces, porque aquí arriba no hay nada. Es que la llave que traigo no tengo ni la más remota idea de dónde va. Ando buscando dónde meterla. ¿Comprarás la Black Series de la novela Last Command? La verdad no creo. 3 repacks por una figura nueva no se me hace muy justo que digamos, Master. Y la neta, no, ya. Nuestro tiempo de comprar monos ya pasó, John. No me digas que... No, pensé que se iba a correr. Está muy caro, ¿no? Si el Star Killer en cuanto lo dieron, imagínate, sí. A lo mejor puedo brincar para allá. No. Me parece que sí, pero no lo sé. Si se pierde, es porque no sabe dónde está. Ah. Consejos Zark. Si dejas de comprar monos, te mueres. Joder, me hubieran dicho antes. no mames. ¿Qué es esta mafufada? ¿A poco tengo ya lanzagranadas? Creo que no va. Ah, no sé, sí, pues desde el inicio, ¿no? Pero trae a Luke y a Luke. Sí. Justamente. El Luke, pues al ser clon de Luke, pues es igual que Luke, ¿no? Así que. Bien jugado, Hasbro. Miren, ahí arriba hay algo. A ver. No manches. $100 cuesta en Estados Unidos. Aquí nos va a llegar como en 5 mil, ¿no? 5 mil pesos. No manches. No manches. ¿Y cómo se entra aquí? Este es el inicio. ¿Y a poco desde ahí entro? Porque miren, yo estoy acá. Para que vean el vuelteón. Yo estoy ahí arriba. Pero ¡ah, la burger! ¡Oh, no! Yo estoy ahí arriba. ¿A poco tendría que hacer toda esa mafufada? Pero de ahí ya no llego, no manches. Como quiera no va a llegar. Pues es un salto de ahí hasta acá. Chance y sí. Yo como el Smith, pero trae Yoru Sebaot. Se pronuncia Sebaot porque yo todo el tiempo lo he pronunciado así. Es llamado Yoru Sebaot, ¿no? Yoru Sebaot. El viejillo loquillo. Yoru se mamó. Vale, burger. A ver, creo que la bajada era de este lado, pero no. Yo también le digo así. Si no es la figura de Tifa, ¿qué haría? Pues ya la Play Arts, me acuerdo que la partí y nunca la liquidé. ¡Wii! ¡Ay, hijo de tu pin Floyd! ¿Tantas figuras chidas de leyendas? Y escogen a Luke. No, Anakin solo ni de chiste, Master. Y ese siempre nos hizo falta. Si la Legacy Collection no se atrevió, imagínate Black Series, que es la ley del mínimo esfuerzo. Pero eso sí, un clon fase 2 con un droide de batalla. No, no, no. ¿A qué esa no la habían venido a dicho Hasbro? Pack doble. De lo mismo. Hay una copia del player en AliExpress en menos de 500 varos. Joder, soy interesante eso. Banda, no tengo ni la más remota idea de qué hacer ya.
Tenía mucho que no nos pasaba algo así en un nivel de Tomb Raider desde el nivel de la... De la llave. De la llave que no aparecía. Ah, esperen, ahí hay una puerta. Ah, finísimo. Es lo malo de no jugar los niveles completos de un tirón. Yo no me No. acuerdo. ¿Qué? ¿Cómo que no, hija de tu...? No. Ah. El hermoso Tomb Raider. Un Dark Trooper, pero ahora sí en cartón individual. ¿Dark Trooper cartón individual? Pero Dark Trooper siempre fue individual, ¿no? Clones God Luke. Luke. Uy. No, no sé si se dan cuenta que de repente se oye como un sonido de campanitas. Me recuerda cuando en el Lego te acercas a un mini kit. Vale, burger. Es que sí es por ahí, ¿no? Pero ¿cómo agarro para meterme ahí? Está muy canijo. ¿Qué se me hace? Que había que brincar arriba de esta estructura, ¿saben? Vamos. ¿En qué parte va? Dice, tengo una llave que no sé para qué es. Ya estuve ahí arriba, pero no sirvió de nada. Dice, a Chile sí trata bien horrendo a Anakin solo. Luego lo pero desde la primera novela, ¿no? En la que casi casi. No, ahora por tu culpa se murió Chewbacca. No mames. Yo no hice nada. Pero venía en caja de lujo, ya tráeme los accesorios y en burbuja, bro. Y cuesta lo mismo. Sí, pero ¿qué crees que cuesta igual? Se sería cagado un pack de Anakin solo con Chewbacca. Y que se llamara Enfrentamiento en Serpidal, ¿no? Y que Chewbacca venga así como con un resplandor rojo. Así bien gracioso. Yo digo que hay que subir ahí. Sí se puede, Lara, sí se puede subir. No puedo. Con un Han Solo enojado. Y un Han Solo llorando. Que se llame la última pose desafiante. Chewbacca alzando los brazos. Y que venga Han Solo agarrándose la cara, llorando. A ver, voy a repetir todo el proceso. Estoy extremadamente perdido, no sé qué hacer. Porque para acá abajo, ¿dónde salíamos? ¿Qué piensas de si en un futuro Hasbro saca 375 con blisters nuevos? Pues sí estaría bueno. O sea, al principio extrañaba la Vintage Collection, ahorita ya es como de ya, por favor, hagan otra cosa. O sea, como antes, ¿no? Que había colección Clone Wars, que había colección Rebels, que esa fue muy corta. Esta semana sale ya el tomo siguiente del cómic de Vader que compró. Anunciaron que sale para mayo. Eso lo dejé en Discord. ¿Dónde sale la Sabi? Chale, raza. Todo balaceado el buzo. Lara, ayúdame, por favor. Me van a... Y balaceado. Esto menos deja nada, va, los desgraciados. Métete al agua, mensa. Los piñé. A ver, ¿para allá habrá algo? Vamos a ver. Finosco, lo voy a ir a buscar, tontos. Ahora que salgan, ¿no? Ahorita no. No hay nada.
Rebels no sé de qué habla. De una de las mejores series de Star Wars. De esa hablo. Sirvió para brincar arriba de la estructura, pero la buena noticia es que ya falta poco para acabar el nivel. ¿Cuánto llevamos aquí perdidos? 40 minutos, no manches. Eso dijo hace 40 minutos. No es cierto. De hecho, el nivel ni me acuerdo si lo dejamos avanzado tantito o no. La última vez que jugamos. Jun, dice. Oigan, ¿les parece que en la semana leamos la siguiente parte de Dark Times? Aquí en directo, bueno, en Twitch. Y yo creo que voy a hacerle resumen a Playgis. Pero estaba pensando... A la burger. ¿Ustedes creen que sea buena idea que la de Plague sí sean dos partes? Es demasiada información. Sería como la primera etapa y luego ya la etapa episodio 1, ¿no? O sea, ¿puedo subir ahí? ¿Qué fue eso? No mami. ¿Qué es esa mabubada, bro? ¿Qué es eso? Mira. No baches. Ese men, imagínate aquí encerrado todo el día. Toda su vida ahí esperando que alguien abriera esa mafufada. ¡Hijo! ¡Es mi momento! Mejor en cuatro, ya en serio sí. Creo que ya vi el camino. This is the way. This is la wea. A ver, déjenlo grabo. No les quiero spoilear mucho porque pues, voy a hacer directo de la última parte de la novela. Pero yo no me acordaba la enorme conexión que tiene con Star Wars Bounty Hunter. Y menos me acordaba que Jabba the Hutt le salva la vida a Ego Damask. No mamen, si quieren, muévanme la cámara peor. Va. Mejor hazlo a puro shorts. Dice, por el bando Gora. Por el bando Gora, por lo de Komar y Bosa. Y por lo de Gardula. Y obviamente mencionan Galidran. De hecho, la novela menciona muy vagamente eventos que pasan en otros medios. Por ejemplo, los que traicionan al Palps cuando... ¡Ay, imbécil! Hay un bando que traiciona a Palpatine y el Darth Maul se da cuenta de ello en las misiones que hace. Durante la guerra hiperespecial Stark también la mencionan, pero muy por encimita, ¿no? El camarógrafo, tú lo pediste. Chale, lo malo es que aquí ya me quedé y voy a tener que dar todo el volteón. Aguas, Lara, son una técnica mexicana llamada romper botellas en concreto para que no se metan a tu propiedad. ¿Ya terminó la novela? Todavía no. A la burger. Gracias. Ahora hay que repetir todo el proceso, va. Chale. Bueno, ya sabemos que este juego es de dar vueltas. ¿Dark Plagueis es para usted el mayor nivel de Legends?
en complejidad de historia? Yo creo que Plagueis. Sí, yo diría que sí. Es la novela que más unifica todo. En la página 444, y va a sonar re mamón que pueda citar una página en específico, pero es que las he estado apuntando. En la página 444 es un mega resumen de toda la historia de los Sith hasta ese momento. Te hablan de Dark Cognus, la aprendiz de Darth Sana, y de ahí para adelante lo que pasó. Las cosas que le pasaron a los Sith y a la Orden. Y así viene en friega, ¿no? Rápido, conciso. ¿Y qué me gusta de eso? Que si ya conoces los medios, tú le aportas con tu propia mente, ¿no? No suena remamón porque ya sabemos que así eres. También Millennial, ajá, menciona Millennial también. Pues Millennial fue el aprendiz de Cognus, ¿no? Después siguieron otros. Menciona a Dark Gravit, que también fue de los que echó a perder la orden. Chale, cómo Cognus pudo agarrar a Millennial, ¿no? Y Millennial tuvo otro aprendiz, pero ese sí no me acuerdo cómo se llama. Ahora que hablemos de la novela y lo pongo. Sí, sonó bien mal, dice Nicole. Achuta mamón, ¿no? Suena. Ahora sí te lo enapa. Tenga validez la tesis. Luego es bien cotorro saber datos tan underground de las cosas porque si no tuviera canal, nadie me preguntaría. Así que neta, yo valoro mucho que me pregunten cosas. No porque me pavone y me sienta mucho. ¿Crees que mañana salga Ventress en el lote malo? Chance y sí, ¿no? Puede que sí, pero yo también podría pensar que va a salir al final. Darth Vectibus. ¿No era? ¿Sí se llamaba Vectibus? ¿No era Vendicus o algo así? Sí se siente mucho ese color. ¿Viste los anuncios de TVC? No he visto nada de Hasbro, David. La neta ando bien desconectado de las figuras. Ahorita lo que le voy a meter dinero va a ser a novelas, la verdad. Ya me quiero pedir las de Alta República ya para tenerlas ahí. Ya voy a acabar de dar Plagueis, me faltan como cuatro capítulos nada más. Pero no me jodas, hacer resúmenes de los capítulos está bien cañón. Cada capítulo es hermoso, güey. Eso es lo que no, en su momento no me había dado cuenta, que cada capítulo de Dark Plagueis es súper importante. Cada capítulo pasa algo. Se nota que es una sola novela, porque por ejemplo la de Bane, punto que la de Darwin me encanta y todo, pero trae mucho eso de que son tres novelas, o sea, de Aún con repente tira canal nadie mucho. le pregunta, pero aquí estamos para oírlo, viejo esquizofrénico corazón rojo. Yo invento las preguntas del chat, ¿no? Soy Wishy, ¿qué opinas de? Revan hizo el juramento de Barasha, no va a comprar bonos. La neta ya me pesa. Oigan, banda, los monos pesan. Sí, no, sí me pesa porque están bien caros ya. O sea, ya la neta compro lo que sea de la Legacy Collection. Mamón no es el término que usaría, tetísimo quizás. Tetísimo. ¿De tetas? Sí, a mí me gustan mucho las. A ver si no me quema la fucking cámara y me muero. Si me hubiera caído, hubiéramos tenido que repetir lo de el secreto y todo, ¿saben? Lo voy a grabar aquí otra vez. Caro y puro repack, dice el Brian. Sí, exactamente. O sea, de la Vintage Collection sí hay cosas que me llaman la atención, pero el único que sí pienso así comprar sí o sí es el Chopper. Y voy a comprar dos o tres porque mi hija quiere uno. ¡No mames! ¡Qué bueno que lo grabé! Es un tetista. Nadie, los chavos de la Rosa de Guadalupe, es tetísimo. Si le va, ves al teto de Yeshua Revan. Si ¿Sí sabías que ese men? No, pues, ¿ahora qué pedido conmigo? Me confundí todo de botones. Es bien raro
este perro juego porque... Por ejemplo, aquí si voy corriendo, se va a agarrar, ¿no? Porque venía apretando el R2 todo el tiempo. Ahorita se me olvidó apretar el R2. Y si espera a que rematen el chopper grande que sacaron. No lo he visto en tiendas. Siempre que alguien usa el término tetisimo me llega a la mente una morra blanca de 15 años, un señor de 38 años diciendo ponte pilas o unos pechos prominentes. ¿Por qué exactamente eso? Hija de la burger. Tú nos dijiste el número de página, pero ahora dinos el número de párrafo en donde dicen eso. Mira, te voy a decir un número a lo menso y... Ah, pero no tengo la novela aquí. No pregunten por qué, pero no la tengo yo ahorita. ¡Ay, no mames! ¿O tú la tienes a la mano? Página 444, párrafo 20. 21. Que según yo esta morra no se va a agarrar de la orilla que va para abajo, tiene que ser de esta recta. Dije que no preguntaran, Chris. La palabra teto solo me recuerda a los que cancelaron el podcast que dijeron que jugar videojuegos era de tetos. Ah, sí es cierto, no me acordaba. No me acordaba de esos memes. Pensamiento que ya ni mi papá tiene, ca. De hecho, ¿saben por qué no he puesto el Republic Commando? Porque mi Switch se lo presta a mis papás. Y cada que voy y les digo... Oiga, que al rato lo quiero usar. Ay, pero es que... hoy vamos a jugar el Mario Kart. Y me pasó que hoy les dije... es que quiero jugar al rato con el Switch, ¿no? Me dice mi mamá... Bueno, sí lo hemos estado usando diario, pero sí está bien. Y se me ocurre decirle, aunque también podría jugar Tomb Raider. Y me dice, pues sí, mejor, ¿no? Y ya no me soltan. Ya, perro, Mario Kart tiene como 150 horas a la burger. Ajá. Tetísimo es equivalente a decir es del diablo de las nuevas generaciones. Pues cómprese un OLED, dice. Estoy pensando en regalarle un Switch a mi mamá, pero... O sea, viene su... Estaba hablando como bien fresa, ¿no? Es que se me puso un... Se me tapó la nariz con un moco, perdón. Estoy pensando en regalarle un Switch. Pero es que... ¿Qué sería mejor? ¿Que yo me compre otro y le deje el viejito o le doy el nuevo? O sea, porque yo siento que... Pues a ellos les vale burger si es OLED o no, pero a mí no. No mames. Compres la Switch Lite a cada uno. Y les pago suscripción en línea para que jueguen juntos Mario Kart, ¿no? ¿Saben qué podría hacer también? Decirles, te presto el Play 4 con el Crash. Se veía venir. No quería hacer eso, pero bueno. ¿Con cuál era la escopeta, Lara? Este es el lanzagranadas, mija. No, espérate, vale, burger. Ok, con el R1 no. Círculo. Oh, me espantan los sonidos esos. ¿Cómo estamos, Alejandro Rocha? Tú cómprate el OLED, eso es lo que sí estoy pensando. Cómprese el OLED y listo, solo para sus... Solo pase sus datos. También es otra bronca, porque juegan con mi cuenta el Mario Kart. Entonces cuando les pongas un Mario Kart, porque aparte tendría que comprarle el Mario Kart. Cuando les pase el Mario Kart, no va a tener nada. Uy, no dice que ya no gastará en monos y va a gastar en consolas de niños. Tetísimo güey. Esos men sí pensaban así, ¿va?
Pero que sea el OLED de Zelda. Ese lo llegué a ver bien barato. Muy, muy barato. Está barato, anda en 4800. El OLED normal, ¿no? De hecho, en su momento llegué a ver más barato el OLED del Zelda que el normal. El de Zelda estaba como en 6000 y el OLED normal estaba casi en 10. ¿Qué fregados hizo esa palanca? Miren, aquí dejé esto. Mejor nadota hice. Ajá. Miren, se ve si abrió la novela. Página 444 de Dark Plagueis. Íbamos bien, amasábamos el poder político y riqueza. Pero, ah, no, pero un mamón nos borró el drive con las enseñanzas Sith. Bueno, lo resumió bien. Ese, pero ¿quién fue el que borró las enseñanzas? Fue Gravid, ¿no? O sea. Ah, ok, es que hace rato no salió esa mafufada. Fue Gravid y Millennial, ¿no? Los que más retrasaron a los Sith. El OLED de Zelda anda a 4989. Compré el OLED de Zelda 3800. Lo malo es que ya había pedido el de Splatoon. Apenas llegué, lo regresé al re apenas llegó, se lo regresé al repartidor. Oiga, pero falta una puerta, ¿qué pido? A Ajá. ver. No les hicieron respaldo. Es que muchos archivos sí eran literalmente pergamino. De hecho, en la novela del Bane, ese men anda comprando pedazos de pergaminos. Creo que no debía hacer eso. Genial. Genial. ¿Cuándo fue la última vez que lo grabé? ¡Ay, santo Dios! No mames, Lara, ¿qué hizo? No mames, esta vieja. Tenías que ser mi amor. Gravis mató la técnica de transferencia del alma. Se cayó en la barda del vecino. Dice, ¿y si yo no era sensible a la fuerza y compraba alguna cosa así, qué hacían los Jedi? ¿Se ponían intensos? Si se enteraban, sí, sí te lo quitaban. Porque aunque no fuera sensible a la fuerza, lo ibas a estudiar. Ibas a crear. Podrías crear una religión sin ser sensible a ella, ¿no? Como de, no, fíjense que este men tiene el poder de. ¿Qué fue del Jedi que se robó el holocrón de Andedu? No era un. Bueno, sí fue un Jedi oscuro, ¿ah? ¿Cómo se llamaba ese men? El que era supuesto. Bueno, que iba a ser el aprendiz de Zana. Era No me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, ese men, lo único que se sabe después es que sí vivió muchísimos años también. O sea, sí pudo estudiar el Holocron de Andedu. Pero literal no se dedicó a nada de los Sith. O sea, quedó viviéndose una vida eterna nada más porque sí. Y lo sabemos porque en una carta de un juego de mesa sale ese men en la época del Imperio. Entonces imagínate, vivió mil y tantos años siendo humano. Y no sabemos cuánto más vivió porque nunca se le dio cierre. No creo cómo se llamaba. Zed Ajá. Hart, sí, ¿verdad? Se llama Zed Hart. El Zed Hart me suena como nombre de luchador, ¿no? ¿Cuántas balas traen estas? 500, está bueno. Puede tener el honor de dar. De dar Iki.
Ay, güey, pensé que era de bate y me dejé plomear. O sea, de bate, digo, no de bate. ¿Cómo Seth freaking Rollins? Más brincos. No manches, no llego. Bate de chocolate. Estamos perdidos. ¿Para qué era esto? Entonces si vamos a Sinaloa, pariente, a ver el eclipse. ¿Es eclipse de qué? ¿De sol o de luna? ¿Maul en Legends sí fue un verdadero Sith? No, de hecho en Legends es más claro que no. Ah, miren, que iba abusada. Esta otra llave. Tanta mafufada para llegar a la llave de allá abajo, ¿no? O sea, si tuviéramos un jetpack, esta misión hubiera durado 3 segundos. Ajá. Ajá, ya es la llave de allá abajo, ¿no? Ya. Ya no mamen que no. ¡Ay, está muy alto, está muy alto, está muy alto, está muy alto! Se trabó. Eclipse de sol haciendo referencia al juego. Entonces decirle Dart es incorrecto. No, porque Sidious sí lo nombró Dart. Sí le dijo, eres Darth Maul ahora, bro. Pero nunca lo instruyeron en los Sith. Solo lo hicieron odiar a los Jedi y ya. Nunca aprendió nada de la cultura Sith. Era como un inquisidor más. Tal cual. Era para que hiciera los trabajos sucios del Plagueis y el Palps. En Sinaloa el eclipse de su vida. El último eclipse de su vida. O sea, como Vader. Pues es que ningún aprendiz de Palpatine realmente le enseñó nada, ¿no? Si cultura. En una subasta gane mi pergamino Sith, y viene un monje mugroso a querer quitármelos y aprenderá a punta de blaster los derechos constitucionales de la república sobre sus delirios mágicos. Yo pues imagínate si podrían irte a reclamar, ¿eh? De que eso es propiedad de la humanidad. Pues los Jedi tenían una bóveda llena de cosas así, para que no llegara ese conocimiento a verdaderos usuarios del lado oscuro, ¿no? Plagueis lo creó una mascota al mod. Pues es que eso era. ¡Uy! ¡No mames! ¡Ay, no! ¡Santo Dios! ¿Dónde lo grabé? ¡No me jodas! ¡No manches! ¡No manches! Dice la changa. Tostao. No, ¿qué? Dice, pues me quemaron, Master Nemo, que dijera, ¡ay, rayos, amigos! Oye, todos mafufos ocultando objetos y de estatuas en Yeda creyendo que no pasaría nada. ¿Eso pasa en en la batalla de Yeda? Es que no he leído esa parte de Alta República. ¿Es la fase 2 o la fase 3? Dice Lord Jean, es como si compras un terreno y tiene restos prehispánicos, de una te lo quita el gobierno. Eso no es cierto. Si tiene un basamento, puede que sí. O sea, literal ahí una estructura.
Pero si solo tiene ídolos, tepalcates y demás, puedes quedártelos o hacerte buey y destruirlos. Porque de hecho la Ena, que es la ¿cómo se dice eso? Ajá. Que la Ena es los que recogen todo eso de la de lo prehispánico, ¿no? Mi papá tiene una colección de eso. Y ya está registrada con esos mens. Y esa no está en museo, está en su casa. Yo no, yo la neta le. Yo diría que la llevara al museo, ¿no? Pero pues que le pongan su nombre, pero quién sabe si eso se pueda. La INAH, es la INAH, ¿va? Instituto Nacional de Arqueología. ¿Y qué es la H? ¿Humana? Porque los de arqueología alienígena, no sé. Ándale, Escuela Nacional. Es ENA, sí es ENA, no es INAH. No, todo mal, todo lo que estamos diciendo. Sí. No, pero es ENA, ¿no? Instituto Nacional de Antropología e Historia. H de huevos, dice. De el huevos. No se puede mostrar nombre, dice SPR. Es lo que estaba pensando, ¿va? Bueno, la cosa es que se dedican a eso de la arqueología moderna, como Matt Hunter. Dicen, cuando encuentran un ídolo, dicen, no, manches, salió la chida. Así dice. O como dice un compa mío que para nada quería copiarle, salió la ufastrufas, ¿no? Un concepto totalmente diferente de lo mismo. Yo acordé. Ese men le emperraba que le dijeran que le copiaba al Mad Hunter, ¿no? Y una vez un men estuvo. De esos mens castrosos, ¿no? Seguidores castrosos. Que no sabes ni por qué te sigue si te odia. Pero en eso, ese men estaba, dice y dice en comentarios: tú deberías mejor llamarte el pendejo Collection. Y le digo: no, hombre, qué apodazo, cabrón. ¡Qué apodazo! Y lo estuvo jode y jode. Perdón, era yo, dice. También te encuentras restos arqueológicos en el Rock Show. Pues fuera de mame, hace varios años sí encontrabas piezas de arqueología en La Lagunilla, la Ciudad de México. ¿Qué le sabía? Dice. Como yo, dice el Tony Cosio. ¿A qué te refieres? Tú eres TIE Fighter Cosio, bro. A ver, hijos de la remil. ¿Cómo de fregado se subió ahí? ¿Con qué botón era la M4? No me acuerdo. Este es el lanzagranadas. No manches, me choca que los enemigos se hundan en el piso. Después de 100 horas acabé todo el mapa del Final Fantasy, dice Leonardo. Chale, ya me ganaron mucha ventaja, la burger. ¿Y ya acabaste la historia también? ¿Puede mostrar la colección de su padre? Sí, podría. Pero no, es que no la tiene acomodada tan chido, ¿no? Sí me ha dicho, pero. O sea, sí, no es que me lleve mal con él. Pero tampoco es que me lleve bien. O sea, estamos en terreno neutral, ¿no? O sea, lo que voy con eso es que no crean que me siento en tanta confianza como para grabar con él. ¿Qué pedo? Quedó tan rígido que solo sus zapatos lo sostienen, mira. Ya desde la semana pasada lo habías acabado, Leonardo. Están ahí tablas, ¿no? Sí.
Ay, mi deseo era que entrara aquí y se acabara la misión. Esta mafufada, ¿qué es? Ajá. Ah, gracias Dios. ¿Eran 35 de 35 objetos? Ah, ese de no fish shop today, creo que era que no te mordieron los tiburones. En relación 2-3 con su papá, eso sí que me representa. Dice. Nunca les he hablado de esa parte de mi vida, ¿no? Pero sí lo haría, la verdad. Pero, o sea, no le tengo rencor ni nada. Nunca me hizo nada. Y es precisamente ese el punto. Ni bueno ni mal, loca. A ver. Nuevo, viejo. Nuevo, viejo. Nuevo, viejo. ¿Se va a robar el avión la hija de las Remil Burgers? Voy corto. Me completé el mapa, pero me quedaron cosillas por hacer. Saqué 45 logros de 62. ¿Lo vas a platinar? Ay, no manches, ya me dieron flashbacks recios de lo que sigue. Eso sí me acuerdo vagamente. Me acordaba mucho de Venecia y de esto. De lo que acabamos de pasar, la neta, no me acordaba nada. ¿Se congeló el perro avión? Another happy landing. El grito de ahora. ¡Ah! A la burger, ¿eh? Qué chulada, man. Es que vean, este sí se nota un chorro el cambio. Lástima que pasan tan rápido. ¿Qué fue? ¡Ah! No mames, que vamos a matar águilas, Lara. ¿Sí sabes que eso está en peligro de extinción? This is America. Lara se roba un avión y lo estrella. Y luego llega y mata un águila así nada más porque sí, vaya la burger el águila. Dice Leonardo, me faltan 10 trofeos. Está bien perro ya. Es que te pide acabarlo en la dificultad más difícil, ¿verdad? Una referencia a la Sociedad de la Nieve. Yo no he visto esa película, pero sí sé de qué se trata. Se trata de los que crearon la Michoacana. Eres la mafufada, Master. Who's the cat and who's the mouse? ¿Quién es el gato y quién es el ratón? La chichona es el ratón. ¡Ah! ¡Ay, Dios santo! Lara sabe pilotar, pero no sabe aterrizar. Olvidó eso cuando yo iba en el aire. En el aire, weón. ¿A poco tú crees que Lara le importa? Todo lo saca de las ruinas y van para la mansión. Ahora sí, Lara trae chaquetón. Que me haga el favor de... Ah, no es cierto. También los trofeos de Johnny, que es sacar todos los minijuegos con la calificación máxima. Ah, bueno, eso sí, también porque yo los estoy sacando en el modo normal, pero luego se te desbloquea el modo difícil. Está muy japonés ese logro, ¿no? Como que chichis de chocolate. Lara no creo que tenga tapas de Nescafé. Yo creo que los tiene... claritos, ¿no? Creo que... Ah, la burger... Creo que hay un trofeo por romper eso con la espalda sin morir. ¿Cómo sepa la burger? Por lo que, es que apenas hoy leí los trofeos, no los había leído. Y ahora todo cuadra. ¿Cómo brinco para atrás? Así. Sabor tamarindo, es. Así ácido ese pedo, ¿no? Los trae bien ácidos.
Como chocolate abuelita. No, estamos hablando en serio. Yo digo que Lara no los tendría así. O sea, no es que sea malo o bueno, es que ella no los tendría así. No, Lara, ¿qué fregados haces, mija? Sí, creo que es ese con la espalda, pero ¿cómo lo voy a hacer? No manches, mija. Salta en modo tanque. Sí, lo que estoy pensando es más fácil. Además que estoy viendo que aquí es una rampa, ¿no? Ah, no, vale, chetos. Si esto fuera una caída, ya podría hacerlo bien rápido. Es que tengo que entrar. Disparando sí se puede. Son como kisses de Hershey's. No, mija, eso no es nada. ¿Qué fue? Sé que rompí. Mi trofeo. ¡Qué mafufada! ¿Cómo voy a sobrevivir a eso? ¿Cómo voy a sobrevivir a lo que sigue? Está como que de la burger, ¿no? ¡No manches! Yo creo que me merezco unos 5.000 varos de superchat por lo que acabo de hacer. No, 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 pandilla, no, 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 pandilla, no, 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 no va. El Papu Pro dice. No mames, puros vacíos existenciales. Ya los perros enemigos son unas esponjas de balas, ca. Uy, sí, sigue disparando, ¿verdad? Bien marrano. Ya manches. No. Según un video educativo donde... Un video educativo que vi... El mismo lugar donde sacó la info de donde sacó la info de Tubi, Lara es Rosita. Hay agua, es que pedo, es el cadáver del águila, ¿va? Del águila. Esas mafufadas se van a caer. Estalagmita y estalactita. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es la que va del piso al techo y la del techo al piso? Y la del techo, mejor no te digo. ¡Ajá! Ahorita Tónico se va a decir. ¡Ah! Se murió. Mafufadas ni me dan. Bueno, y entonces, ¿cómo paso?
¿No se muere del frío la Lara? Ya se cayeron. ¿Cómo estamos, Carlos González? ¿Cómo aguantan balas? ¿Las águilas, no? Sí, no manches. Creo que en la vida real de un plomazo te la tumbas, ¿no? Ya. ¿Sí puedo nadar sin que me congele? Conociendo a este perro juego, estoy casi seguro de que no. Lo chido de este Tomb Raider es que ya metían cambios de trajecito, ¿no? Ya no te la pasaste todo el juego con el mismo. Aquí hay otras de esas cosas. ¿Cómo las podré activar sin pasar? ¿No hay nada en el agua? ¿Por qué no? No somos Carlos González. Estalagmita sube, estalactita baja. Estos son estalactitas, ¿verdad, dragón? ¿Titas? ¿Como titis? Ah, no es de... ¿Por qué todo me lleva a lo mismo? ¿Qué la burger? ¿Dónde? Un tal águila. Estoy viendo que hay un medikit, pero estoy pensando cómo. ¿Será aquí y allá? Sí, va. A ver, voy a regresar. Como tanto su azotón. ¿Podré pisar allí? Esa parte de nieve, quién sabe, mejor voy a brincar directo. Como tomo vuelo dando vuelta, está bien cajeta. Ya me acostumbré. Ajá. No hay trofeo por agarrar ese. No voy a llegar de regreso. Ah, pero puedo pararme aquí. Voy llegando y es lo primero que escucho. Ninguna novedad. Es lo que yo digo. ¿De cuándo acá estas paredes son escalables? Escalables, digo. No la tienes, Estefanía, doy tu voz. Ya regresé a donde empecé. ¿Para qué? Tengo que llegar aquí, miren nomás. En el agua no hay nada, güey. Está bien castrocillo el sonido del agua, ¿no? Como que un loop ahí de efecto de agua en loop. ¿Para qué llegué aquí? Okay, bien. Pues si puedo nadar sin congelarme. Gracias, Carlos, muchísimas gracias.
No lo entiendo. Bien tapadita de arriba, pero las piernas están descubiertas. Sí, pero pues lo de arriba es lo más prominente, Master. Es la mitad de su ser. Dice, terminé el resubido 8 horas, qué buen juego. Tengo una duda, ¿de dónde salió el apodo 2 de los lunes? Del gato con botas de Shrek. Me odio lo lunes. Es que no entiendo para qué regresé. ¿Quién era de Garfield? Bueno, también podría aplicarse un felino. Yo pensé que era por Garfield, dice. No, también el gato con botas lo dice en Shrek. Dice, odio lo Looney. Por eso decíamos lo Looney, porque ese menor así como que. Como el de lo Navajo la mano. Ya que se caiga todo a la burger. Sí, pero salió. Bueno, desde mi perspectiva salió de Shrek. Dice, y es una referencia a Garfield, de hecho. Bueno, mira, es una referencia de la referencia. Hoy terminé el resubido de 8 horas, qué buen juego. Tengo una duda de dónde salió el apodo de Odio los lunes. Saludos, Joshua. Sí, pero sí salió de ahí. Qué mafufada era por aquí, ni se notaba que esto era escalable, miren. Está bien fácil. Ay, 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 ay. No manches, Lara, si quieres. No, pues hicimos eso, olvídalo. Que si quieres les quedamos enfrente. ¡Corre, mija! ¡No! ¡Corre, taruga! Que Lara no cae y corre, cae y se queda un rato tirada. O sea que es totalmente humana, ¿va? Pero. Les quiso dar con su enorme trasero. ¿Esto sirve aquí? No. Me da risa. Hay un capítulo de Los Padrinos Mágicos donde el Timmy Turner sí le dice eso a la Vicky, ¿no? Y luego le pone una cara así de esas de sexo. Dice, tu enorme regordete trasero. Ajá. Un secreto a plena vista. O no, una reja de madera. Jamás la podré pasar. La escena de Odio los lunes de Shrek es de Shrek 2 cuando está en la cantina de la hermana fea. No, ya se imagina. Esto en la época del Play 1 era majestuoso, ca. Era como si estuvieras jugando la vida real. ¿Cómo supo que no era sus compas? Solo disparó. Me trataron el motorcito bien rico, ¿no? Bueno, ¿y por dónde estuvo primero, pues? ¿Lo oyen bien o está muy fuerte? Ah, es por aquí, no manches. ¿Qué, no acelera la moto? Huh.
hizo incontrolable de repente. ¿No habrá secretos por aquí? Si lo ven que se maneja re incómodo, están en lo correcto. Y como que hacia la... En reversa está invertido el control, curiosamente. Sí, se invierte bien raro. Ok, hay que quitar los bloques primero. Iba tan contenta Lara cuando de repente explotó. No mames, lo grabé bien atrás. ¿Saben qué es lo peor? Que creo que todavía ni agarro el mediquí. ¡No mames, todavía ni bajo! Bueno, no está largo el camino, de hecho está bien corto. Era un mape o algo, Lara, ya lo tienes ahí. Cine. Bien atrás, sí, pero no está largo. Está como el mío. O sea, como mi partida, pues. ¿Cómo se pasará realmente esto sin que te toquen? Porque ya se ratuliza así. No sirvió de nada. Ah, la pared. A ver. Voy a intentarlo a pata. Vale, burger. Sí me hicieron daño. Sus enormes senos no tenían seguro contra accidentes. No, estaban registrados a nombre del Yeshua Revan. Ada. Brincos diera acá. Pero Yeshua es un mono 2D. Digo 3D, ¿verdad? No, no. No, si ya es 3D, ¿no? Soy enfermo de mujeres hasta digitales. La gallina me está molestando. ¿Y qué haces tú donde está la gallina, Carlos? Tú no tienes derecho a estar donde está la gallina. Ajá. Pero Yeshua Lara Croft no existe. Pues yo la haré real. Voy a... Con midiclorianos los voy a transformar hasta que salga Lara Croft. Por midiclorianos me refiero a... No es cierto. ¿Por qué Lara se estaba quejando? Ajá. Ajá, dijo la Lara Crop. Ajá. Lo reté en Instagram y me ignoró. ¿Qué me dijiste en el Insta? No vi. ¿En las preguntas? Ajá. Hágame una mí, dice. Una aquí, bro. ¿Una Lara o...? ¡Ojo! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Yo podría intentar hacer lo mismo con Jessica Revan. No, por favor. Oye, tu negocio, estás enfermo, bro. Yeshuatón. Hay que hacerlo de campaña de recaudación para grabar mi rola, ¿no?
Pero sí lo pongo así bien. Es que me da pena. Me da pena escribirlo así. ¿Cómo me bajo de esta mafufada? ¿No puedo bajar? No se baja. ¿Cómo me bajo? No quiere. Ni siquiera he visto nunca este botón, ¿para qué servía? ¿Cómo me bajo? ¿Cómo me bajo? Ponle recaudación para sacarse una. Si Televisa no tiene pena, porque usted sí, buen punto, ellos son millonarios. Pero que venga Eugenio Derbez a decir: es que ustedes creen que porque uno es rico tiene para dar dinero, pues no. ¿Cómo me bajo? ¿Saltar izquierda? No funciona. ¿Quién pudiera hacer cuatrimoto? Bueno, de hecho es una moto de nieve, pero cada quien. No, pero yo quiero hacer cuatrimoto. No me puedo bajar. A ver, controles. Bajarse de la moto. Yo supongo que es con acción, que es triángulo, ¿no? Pero ya la apreté. ¿Qué será? Que no manches, no voy a poder subir. O nada más será en zonas muy específicas. Por ejemplo aquí. Mira, tengo que meterme ahí. Le hago. Ya apreté todos los botones del control. No. ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, hija de la burger? No. Qué babobada. No. Rodar más saltar izquierda. Rodo con círculo, salto con X. ¡A la madre! ¡Qué mafufada, ¿no? Tres botones, cabrón. Tres botones para bajarte de la moto. Imagínate que el San Andrés así fuera. Ya te maté a tu compa, déjate matar, mismo que te deje vivo, master. Rompió la cuarta pared. ¿Y cómo adivinabas esa combinación, dice Derek? Para eso vendían guías. Más realista, sí, porque imagínate. Es X, círculo, izquierda. El círculo le quita la llave a la moto. La X hace que alces el pie. Y la izquierda, que lo muevas a la izquierda para que Lara se baje. Parece combo de juego de pelea, dice. Imagínate una guía para saber cómo bajarte de la moto, güey. Aguas, master. Es justo, yo no sé bajarme de la moto. Ahí me quedo. Le truena la tráquea, Lara. ¿Cómo está mi princesa? Verse.
Mira, al menos si te subes con un solo botón, ¿no? Aquí no hay nada. No, hay que cambiar la miniatura de este video, ¿no? Voy a poner a Lara con su moto. Así, miren. Pero que se le vea bien la cara. Ahí se verá fina. No, bueno, la puse en una puesca, pero la cara sí. Así, miren. Está de chaquetón, ya vieron, dice de chaquetón. Toda semi-encuerada en la nieve, ¿no? Así. Así. No pongas el chaquetón, órale. Intenta salirte del aire. Es que casi no se ve Lara, es la bronca, ni se va a notar en la miniatura. Tendría que ponerlo muy cerca, ¿no? Entonces daría igual si está volando o no. Algo así la miniatura. Se da igual que esté volando o no. Se buguea bien recio la dirección de la moto. A ver. ¿Y no habrá secretos por ahí arriba? No, ya no me puedo salir. Había otro camino acá, ¿no? ¿La moto romper esto? Gotis. No, no lo rompe. Uf. En Star Wars las especies que tienen senos tienen pezones. Es difícil saberlo porque creo que nunca han hecho un dibujo tan explícito. Pero yo creo que si nos basamos en que muchas de las razas de Star Wars son mamíferos, yo diría que sí. A ver, dice Brandums que va a ser una pregunta bien filosófica. A ver, échesela. ¿Qué es la mente? Iba a decir. Alguien dijo miniatura. De hecho, sí hay un arte de Ayla. Ah, buen punto. A la burra me espantó. Me espantó ese viejo que está ahí parado. ¿Ya lo vieron? Sí, tienes razón. Sí hay un arte de encuerada Ayla y sí tiene pezones. Y es oficial ese arte. Ah, pues de hecho, esta morra, la del Palacio de Jabba. A esta. A la que se come el Rancor. Uf, men, uf. Fíjate que. Es una buena pregunta. Para otra ocasión, ¿no es cierto? Es que te podría decir que en estos últimos días, meses. Hola, ¿cómo están? Saludos al Joshua, al Scott Blangan, es cierto, sí, la Ula. ¿Vieron mi chiste estúpido?
Exactamente, a la ula sí se le ven los pezones. No mames, de lo que estamos hablando, güey. ¿Y sabes qué es lo peor? Que estoy sacando información oficial para contestarte esa mafufada. Bueno, eso que preguntó Brandums es muy interesante porque me di cuenta hasta hace relativamente poco. Porque pues yo decía como de, pues, o sea, sí se siente raro querer tanto a alguien, ¿no? Lo aplato. En este caso, pues, a mi hija. Pero así algo diferente, pues yo era como de, no, pues, la neta, todo igual, ¿no? Pero ¿sabes qué? Me di cuenta que regresas a varias cosas que tal vez tú hacías de morro. Por ejemplo, pues luego ya cuando yo iba en la calle y cosas así. O sea, lo que vas, ¿no? Ya ni le prestas atención a nada. Y pues ahora que estoy con mi hija, me doy cuenta de que luego andamos ahí buscando bichos, buscando cosas. Y eso es algo que la neta tenía. ¿Qué pido? ¿Quién está gruñendo? No mames, ya salió. O sea, eso es algo que yo ya no hacía. O sea, yo ya no andaba en la calle ahí apreciando más allá de mi propio destino, ¿no? No, es que me va a matar este baboso. Y eso es, o sea, me voló la cabeza eso, ¿no? Porque decía, yo hace cuántos años que no. Por ejemplo, nos pasó con un caracol. Que vimos un caracol en un en un parque. Y ese día había llovido muy fuerte. Y todo el camino fuimos buscando caracoles y vi muchos, muchísimos por todos lados. Y dije, yo pensé que ya ni había acá. Y era de, pues es que sí, pensaste que no había porque los dejaste de buscar. Entonces como que todo ese tipo de cosas sí me cambió muy cañón, la neta. Aunque no lo crean, me desamargué un poquito. Imagínate cómo estaría si no. Obviamente con ella, ¿no? Con los demás sigo siendo la misma escoria de persona, pero todavía no es por ahí, está cerrado. ¿Qué hay aquí abajo? ¿No va a salir un T-Rex? ¿Un Yutairanus, ya que andamos en la nieve? El que busca, encuentra, dice. Sí, pero en buen aspecto. Entonces, la neta, sí me cambió en ese modo, ¿no? Confirmo. Pensaste que no había caracoles, pero era yo, Dio. No te caigas, no te caigas, no te caigas. Eso. Es inútil, cuando voy en la calle me distraen los bichos, las aves y los gatos. Pero por ejemplo, yo sí fue algo que yo perdí con el paso del tiempo. ¡No! ¿Qué fue esa mafufada? Mira, hasta me morí mal. Hasta se bugueó mi muerte. Bueno, que lo grabamos, no manches, ni se veía. Aquí no te bajas con el triángulo, que te bajas con tres botones. Chocó con el aire. ¿Esto para qué es? Santo cielo, Lara.
Sí, acá. ¿Por dónde será el camino principal? ¿Y cuál es el secundario en dado caso? Oye, sí, es cierto, Carlos, me recordaste lo de Bloodborne y lo te dije ahí nomás, ¿verdad? Perdóname. ¿Quién puso ese letrero allí? El primer camino es el de allá, supongo. Esto es un puente. Que está apagado. No, está cerrado. Caldo de gallina. Ya me perdí, seguro. El Rebel Assault llega a PlayStation el 16 de abril. ¿A poco? ¿Pero cuál Rebel Assault? ¿El 1 o el 2? El 2, dice. El 2, digo, el 1 nunca ha salido de PC, ¿va? Ay, no, hija de la burguis. ¿Por qué le atinas ahí, mija? Fíjate que este juego casi no me gusta. Pero así como vamos, vamos a tener todo lo de Play 1. Qué joya, la verdad. Hay que esperar el Jedi Power Battles. Más porque sí está en rebobinación, eso es lo fino. Ya ni el ruido hizo eso. En PC y el Sega, el CD, el 1. Si yo lo tengo en PC nada más. Es que yo tiene mucho que no lo juego, Brian, la verdad no me acuerdo muy bien. ¿Cómo le haremos para llegar allá o aquí? Creo que es por acá, ¿no? La verdad, no creo que sea por ahí. Sí, pero Tomb Raider y hermano está más perro. Tomb Raider y hermana. O sea, así no me mato de una. ¿Me caeré de ahí? Ja, ja, ja. ¡No, mensaje! Deja de laburo y casi se me cae hasta abajo. ¿Se podrá pisar eso? Hola, soy vos. Ya sabemos, ese perro, ya sabemos. Ya te trabaste, ok, bro. Se reinició, ¿no? Dice, la industria no está tan mal. Lo más emocionante son los ports de Play 1. Ajá. 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 Ah, maldito animal. No los puedo romper con mi cuerpo. No. Estos no. Uy. No manches. Muy bien. Si vamos, chicos, no es tan gordo. Lara Croft sí se me hace gorda. No me gusta el Rebel Assault 2. Nunca pasé de la primera misión. Yo sí. Y sí lo acabé en su momento. No, pero por aquí no hay nada, ¿no? Sí lo acabé en su momento. Pero la última vez que lo intenté jugar me fue de la burger. Tiene como 6 años, 7 años. ¿Y ahora cómo abro esa mafufada? Ah, aquí hay una palanca. Ah, no lo había visto. Es que ni se ven las palancas, mira.
No, Lara, ¿qué haces? Bueno, por si se quedó abierto. Ay, me van a balacear otra vez, de seguro. Baja la palanca, Kronk. Me acuerdo que ya me dio mucho gusto poder terminar las locuras del emperador en directo con ustedes. Mira cómo voy a pasar si la moto está de aquel lado. Uy, güey. No me preguntes, solo sube una chica. ¿Y qué hice? Agarré una llave, ¿no? Ya vi dónde va. Dice que su ese directo fue el primero que vi de usted, ¿a poco? ¿Cómo te acuerdas, Master? Fue muy especial para ti. ¿Fue tu mejor momento de tu vida? Porque a mí me dio mucho gusto transmitirlo. Ay, se me cayeron los lentes. Voy a ver si no hay secretos o... La música. Creo que no. Tum, 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 punchis, punchis. Esta es la cola de Inni Winnie, Dinny Winnie, Shark Dick. ¿Qué está pasando? Se cayó la vajilla. ¿Por qué regresé? Ah, se rompió el hielo. Ay, no manches. Esta canción la conocí en un camión. Un día que fuimos por... ¡Ay, no, no mames! Un día que íbamos para la Expo Coleccionistas, empezó a sonar esa rola. Esta llave debe ser la de la casa del principio, ¿va? Si no me mato a la burger. ¿Todavía me vendrá siguiendo ese men? Pino. El grito todo cortado, es... explotó a medio grito, ¿no? Se me aparece hasta que recojo la llave, ¿verdad? Ajá.
muy bien. Wow, me salió un anuncio de Claudia. ¿A poco te salió eso, Dragón Leo? Ajá. Veo que eres verde, bro. Como cierto partido por ahí que creo que está haciendo las cosas bastante bien, la decir, ¿verdad? Fíjate que la otra vez que paseaba por la Ciudad de México, me percaté de que casi me parto mi mouse ahorita, pero... Me percaté de la gran cantidad de árboles que hay en la ciudad, bro. ¿Dónde me caí hace rato? Por eso yo voy a votar por Claudia Marie. Este... No busquen a Claudia Marie, está muy extrema para ustedes. Ya ni gritó ni nada, cabrón. Dijo, nah, ya valió burger. Que la busque ahora mismo. No, pero eso sí es plástico a la burger, pero plástico. Así como Hot Toys, ¿no? Porque está muy enorme a la burger. Digo, cada quien, ¿no? Stream patrocinado por bueno fuera. Ajá. Así ya tendría mi varito ahí. Ah, no, pero no me... No, mi bala sí es hijo de la burla. ¿Cómo se pasaría esa parte? Otra vez me morí ahí. Run, run, run. Run, run, run. Se viene lo bueno. ¿Cómo rayos? Yo creo que es un brinco cruzado, ¿no? No tanto. Dice Diego Ron, ¿cómo andamos? Estuve pensando que sale mejor para usted que me saque el miembro verde acá o en YouTube o en el Twitch. Yo creo que acá no en el YouTube. Sí, ya sé, yo no dije que estuviera chido, pero la conozco. Mira, yo no dije que estuviera chido, pero no te voy a mentir. Que de morro. Y le dediqué 2 o 3 más. Es que ve su performance, bro, no te dejes llevar, bro. Pero sí, Diego, yo creo que mejor acá. Ajá. Pero en el otro también me gusta, bro. Run, run, run. ¿Cómo la hacemos? Felicidades, gracias, ese perro. No hay de qué. Ahora, pero ya me agarró la duda. Excepto que este puente de acá está muy solo, ¿no habrá algo ahí? ¿De quién estamos hablando? De Claudia Marie. No la busquen, yo les dije que no la buscaran. Es que está... No mames, es que siempre quedo peor cada que hablo, pero... Hace videos que luego son como de risa, güey. Está bien cajito.
No, pero igual el Twitch lo vamos a seguir usando, ¿eh? No crean que no. ¿Qué hago? Que no llega. Brinco como para el centro, ¿no? Sí. No manches. ¿Y aquí tengo que dejar la moto? Creo que sí. Bien fácil y se complica. Que se vaya a la fauna, a la burger, ¿eh? Que se vaya a la fauna, a la burger, dice la Tomb Raider. Sí, aparte en Twitch vamos a leer los cómics. Imagínate el men que vivía en la cabaña de no mames, dejé mi llave en el lago congelado, que está como a 3 kilómetros de aquí. Ay, ya ni modo. Pero nadie lee, Yeshua. Si nadie lee, no digo cuando los cómics hablan, yo callo. Si los cómics tienen un solo fan, soy yo. Si los cómics no tienen fans, es porque yo ya morí. No mames, ¿de qué está hecho? Ay, menso. Oh. ¿Se les hizo algo? Creo que no. Olvídalo, no encuentro la M4. M16. La bengala es para dejarlos ciegos, lo que ustedes no entienden en mis tácticas militares. Sí, pero no es de noche y no traen infrarrojo, yo. Sí. No lo entienden. No quieres leer, no te preocupes. ¡Ay! ¡Ay! Yo pensé que ya no quedaba nadie. Ya se acabó la fucking misión, ¿va? La fucking misión toda estúpida, como me encantó, porque manejé una moto. Oigan, y nos faltó un secreto, creo. Aquí no viene cuántos secretos tenemos. No, pues cuál uno, nos faltaron varios, ¿no? Pues creo que ya se acabó aquí. ¿O a poco todavía sigue? Muchas gracias y qué fina, ¿cómo andamos? No, Master, hay que acabar el Tomb Raider. Ya váyase a dormir, mi buen Don Tronqui XD. Hay que acabar el Tomb Raider. ¿Qué yetis tan raros? Es Lara con la realidad del. ¿Qué? Con la presión de la realidad bien distorsionada, pensando que está matando yetis, cuando realmente son señores que vivían aquí. Ni siquiera eran malos, solo vivían aquí. ¿Cómo andamos y qué fina? ¿Qué estabas haciendo, bro? Yo creo que ya se acabó aquí, no encontré el trofeo de oro. Si no, ya se ve. Cuando entre, pum, la burger se acabó. A ver. ¿No? ¿No se va a acabar aquí? Bueno, sigamos, amigos. ¿Quién lo diría? ¡Ah! Todavía sigue. ¡Ah!
mames, ¿qué va a salir aquí? ¿Cuándo fue la última vez que lo grabé? Muchas gracias, Diego. También mil gracias. Ay, no, me jodas. Ok, es un insta-kill si te toca. Ay, que con ese botón no, hijo de Dios. Bueno, que ha ahorrado la M4 todo este tiempo. T-Rex blanco porque lugares de nieve. Siete, un Yutairanus. T-Rex emplumado. Pero creo que ese es japonés, ¿no? Creo que ese es japonés. No, pues qué jefazo, ¿no? Pues me mató una vez, bro. Hay jefes del Dark Souls que ni eso han hecho. A la madre. A ver, aquí no hay nada. Os quiero ver que... la música bien épica. No manches. Bueno, ya encontré el secreto. Ay, no. ¿En Twitch hagas streams en piscina con pezoneras? Digo sí. Por cierto, ¿qué opina del nuevo pack que van a sacar con Luffy, su clon y Mara Jade? Pues medio rancia la idea, ¿no? Dos looks, dos repacks, más una Mara Jade que también... ¡Oh! Una Mara Jade que también es repack, por cierto. Y el único mono nuevo es el Sebaoz. Y es como de... Pues ese sí está chido, pero ¿y si lo sacan después solo? Ya valió burger el pack, ¿no? Digo, tanto mono chido del universo expandido que se pueden rifar. Hasta fácil, diría yo. Y se hacen el mínimo esfuerzo. Todo chido. Gracias por ¡Ay! la explicación de la Mother ¡No! Mother. Por cierto, era sarcasmo XP, abriré un vinito para celebrar. Eso ¿Qué? sí va en serio. ¿Qué era sarcasmo? Que no lo expliqué bien. Oh, Master, pues es que también. La raza critica un periodo que ni ha leído, bro. No les puedes echar tanta info a lo desgraciado porque los voy a espantar y confundir, ¿no? Pero se quedó fino, ¿no? Ah, miren, si sí dispara. Lo hice conciso, la neta, así nada más. ¿Dónde estamos y qué hacemos? Y ya la burger, ¿no? Oye, pero si dispara con el X, ¿con cuál acelera esta mafufada? ¿Quién lo diría? Esta mafufada no acelera. Hasta eso vi que ese video tuvo un montón de visitas. Es como te das cuenta de la ventaja de saberle a ciertos periodos que de repente se van a hacer populares, pero más allá de las visitas, a mí sí me gusta mucho ese periodo. Canónicamente es de lo mejorcillo que han hecho. Ya, si hablamos de Legends, ahí sí, no, no, ni al caso. Mugre moto horrenda, a ver. Es que, mira, por ejemplo, aquí tengo también de respaldo al Skull, que también no ha leído. Y ese men todavía hasta ha leído más que yo el Skull. Que está cañón. Porque ahí sí. Hace rato estaba oyendo un podcast de los hijos del Yawa. No mames, la moto quedó en un lugar que no la puedo agarrar. No la puedo. Ok, Lara, me callo.
Sí, como que fregados, ¿no? Imbécil, mejor. ¿Cómo acelero esta mafufada? ¿Cómo la acelero? La otra aceleraba con el X. A ver, está. No, nomás me va re lento. A ver que se suba por aquí. No manches. Qué mafufada. Sí. Gracias, gracias, y qué fina. Oye, Estefanía, se me olvidó por completo que había dicho eso. Primero ya me donaron varios saves, que ya me gasté, supongo. Por amor de la fuerza, jaja, ya sabes en dónde pregunté. Por cierto, te puse lo de tu play ahí, me avisas si necesitas una mano. No, ya ¿El quedó. evento era el del Sam? Es que el... Ay, 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 ay. Le pasó algo que me ha pasado varias veces, que la actualización se queda como a medias. Pero antes, ¿sabes qué tenía que hacer? Descargar el archivo con USB. Y era bien tardado. Ya después, ya no había tanto pedo porque ya te da la opción de que lo busques solo el play en internet. Ya, con eso fino. Pero gracias. Bola de nieve con sensor de movimiento, sí, bien. Y aparte en una superficie completamente plana. Tengo pregunta para Lara. ¿El episodio de Te Bad Batch de mañana será bueno? Creo que no te puedo contestar ahorita. Ahorita te contesto, ahorita te contesto. Sí, pero la neta sí está joya el periodo, como quiera. El SPR. Yo creo que el SPR sí está loquito. O si sí es un boss. A ver, Estefanía. Estefanía preguntó: ¿el episodio de The Bad Batch será bueno? No. A ver, espera. Oye, Lara, ¿tú opinas que mañana el episodio de The Bad Batch va a ser bueno? No. Muy bien, Lara. Yo te quiero, mi amor. No mames, yo dije ahorita que salga y ya se acabó esto. Desde que escucho de los hijos del Yagua. Ah, perdón, sí. Estaban hablando de este tema de que la gente andaba criticando a lo bestia el tráiler. Y me citaron en lo que puse en Twitter. Y me dio risa que esos mens decían que a mí me gustaba el periodo de Alta República. Y que ellos sabían que no era un vendido a Disney porque me la pasaba criticando todo. Pero les dijeron en buen pedo, ¿no? Pero me dio mucha risa eso de... Y saben que Yecho no es vendido porque cuando algo no le gusta, que está jode y jode, cabrón. Siempre he querido leer completo el arco de la guerra de los Yushan Bong. Está bien perro, ¿no? Pues imagínate, 18 novelas. Dos en español, creo, y súper complicadas de encontrar. No están en ningún lado, ya las busqué en eBay. Las busqué en grupos. No hay por ningún lado. Sí, pero ¿dónde? ¿De dónde hablamos en 40 años? Dice, justo preguntó también Dark Reaper que si ya vi Dune. No. Ah, vale, chetos. Hay que meterlo. La novela de Bane. Ah, no, de Ventress. ¿Dejará de ser canon? Se supone que no. Díganle a los que se corren en qué es el que se la regale.
Pero estos mes las tienen en inglés. Se las aventaron en inglés. Nada más, fíjate que yo prefiero aprender inglés no para viajar, sino para leer esas mapopas. Es que obviamente saber inglés y leer una novela en inglés no es lo mismo, ca. Luego más con esos autores, porque James Luceno participó, ¿no? Luego escriben bien acá de a Dark Souls el idioma. Estaba haciendo mi ritual. No, mami. ¡Ah! Esta foto se va a llamar. Ay, ya no pude. Ah, vale, morir. Tan cerca y tan lejos. Asomes, hijo de la burger. No manches, ve. Si en estos juegos no aprendes a saltar, estás condenado a que te vas acá atorado. Pero ¿y de aquí para dónde? Se me fue el joystick. Así bien inglés antiguo es. Muchas gracias y que fina, muchas gracias al Diego. ¿Sí te contesta el Diego? ¿Qué me preguntó el Diego? Ah, qué baboso, pues si no está tan difícil, mira. ¡Uop! No mames, casi se mata. Nos vamos a morir, Lara. Creo que el Tomb Raider 2 no tiene logro por no curarte, creo. No estoy seguro. Un clavado a la abuela da form. ¿Cómo le vale burger a Lara? No te preocupes, Yeshua, me caliento con mis enormes prendas de vestir. Si no mames, traes un short, hija. No quería hacer eso, quería hacer esto. Pero te da ansiedad poner juegos en inglés. Y cuando te reclamo, te haces XP no 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 210 canal recucho. Por cierto, si usaste el sticker de la tifa. Está en mi refri. Pero el Final Fantasy lo estoy jugando en japonés y dime cuánto japonés he aprendido. A ver. Es que quiero ver que no haya nada acá. Creo que no va. Yo digo que si llego de un clavado, ¿no? A ver, lo voy a intentar. Desde acá. A ver, déjenme matar también. Oye, pues que luego el inglés está recumeado. ¿A poco te gustaría ver las precuelas de Star Wars en inglés? Con el Hayden Christensen de. ¡Ay, no! Casi me mato. La neta no siempre es el mejor. Eso es muy malinchista. Ahí voy, 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 voy. He muerto. Sí se puede, yo digo que sí llega. Pero sí se podrá desde aquí. Es que creo que no llega, ¿eh? No, no llega ni de pedo. Pero si el inglés, ciertos juegos no me gustan. Este Tomb Raider está en español también, pero poco hablan. No, pues no. Muy bien, Lara. No se agarró de la orilla, no sé por qué. Irving Dayan hizo un favor a Hayden. Sí, pero bien, bien potente. También a Padme, la Natalie Portman hablaba bien curiosón en esas películas. ¿No habrá secretos aquí? Es que mira, aquí hay otro lugar. ¿Sabes qué película sí te acepto que la tienes que ver a fuerzas en el idioma y es la única que te puedo decir?
Scarface. Es la única que sí diría que si le quitas el idioma original, no está tan chida. Ay, no seas babosa. Esa sí para que veas, pero y es que aparte, como en esa película hablan un montón de idiomas al mismo tiempo. Vale la pena oírla en español. Digo, en su idioma original, porque el español del Al Pacino está bien cajeto. Así lo dice Lucas, bro. ¿Le vas a llevar la contraria al patrón? Ah, también hice ese argumento. ¿De qué es que George Lucas dijo que está bien, bro? ¿Cómo vas a ir en contra de George Lucas, no? Sí, bro, porque yo pienso como George Lucas. Según ahí me tardé 38 minutos, ¿y cómo no? You fucking cockroach. Stupid fuck. Look at you now. A ver qué hay arriba. ¿Sí, a poco sí está todo el nivel? Ah, no, mira. Ah, no, mira. You were the chosen one. You were the chosen Juan. You were the chosen one. Al menos esa parte del lobby está más chida en el Es que idioma ese. original que rescatarle la I hate you Pero la line. neta, el Mario Filio también se rifa, ¿no? Ay, vale, burro. Pero... No, qué baboso, no. No lo grabé. Es que hay un trofeo porque esos menos se mueran. Hay un trofeo porque no se mueran los monjes. Star Wars en japonés. Fíjate que en japonés, ¿sabes qué hice? Jugué el Battlefront. Está muy cajeto. Por ejemplo, la voz de este men del Mario Filio está joya para Lobby One, ¿no? A mí sí me late. Es el men de Viva Piñata. A ver, si había manera de que no te hicieras tanto daño. Y mira, si en el doblaje nunca hubiéramos tenido joyitas como... Irresponsable. ¿Y qué dice la Ginerso? Bueno, dice, toma irresponsabilidad. Y no creo que eso lo diga en inglés. Le mandé un WhatsApp. Ay, luego te no. Ah, no sé. ¿De qué WhatsApp, bro? Gracias. La foto del palmeme. No, mensa. Ay. Pero si los ayudé. Bueno, ya mátenme porque creo que sí les digo. Lo bueno es que estos men son pacíficos. A perro, muchas gracias, ¿eh? Anda potente el like fino. Y ahora sí no les di. ¿Y por qué no me dieron mi trofeo? Ajá. 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 Oigan, ustedes no me deberían dar un trofeo. No me deberían dar un trofeo, Masters. Que está mafufada. Es en todo el mapa, mate. No.
cuervo. ¿Por qué no me dejó una gema? Juego equivocado. Gracias, Dikefina. Tenía planeado ponerte todo ese diálogo en una invasión del Elden después de vencerte. Como mi ex aprendiz de los Souls. A ver si en el DLC. Pero no lo hubieras podido poner porque pusiste después de vencerme, bro. Ya que ya lo apartaste, ok. Está bien caro, ¿no? La burger, $80, creo. Como si fuera juego nuevo. Prácticamente sí lo va a hacer, ¿no? ¡No mames! ¡Ay, no! Ya otra vez todo. Oye, ¿nunca jugaste los Tomb Raider, tú? Si quieres saber verdadera dificultad, ahí está el Tomb Raider, Master. ¡Ah, ya le disparé al pelón! ¡Ya valió burger! ¿Me perdonas el plomazo, hermano? ¿Me perdonas el plomazo? Va. Pero no será Goti. ¿Cómo sabes, Kurosuke? Yo la neta no estaría tan seguro. Tremenda ensartada. No, se ve que sí va a estar joya el DLC porque es como casi otro perro mapa igual de grande, ¿no? Hizo crack. Santo cielo. Gracias. Por favor, todos pongan gracias, cuervo. Oye, qué fina, pero eso es irónicamente hablando, ¿no? El único rey del gaming ha muerto y fue Japan Studio Master. Gracias, Raven. Joshua al Raven. Oye, sí está bueno, pero no es pa' tanto. La neta, apenas jugué el Bloodborne, también. ¿No te vi en el Bloodborne o sí? No me acuerdo. Gracias, cuervo. ¡Qué gráficas! ¡No! Uy. Dije, ya me volví a matar, no manches. Fíjense que en este juego ya no usan tanto este tipo de brinco. Este. ¿Será Goti porque a la FromSoft, el rey del gaming? Ya casi no lo usan. Ah, tú perdiste todo tu progreso, sí es cierto. Fue en el Bloodborne, ¿verdad? En el Bloodborne. La neta, a mí también me daría hueva. Todo otra vez. Digo, ese tipo de brinco ya casi no lo usan. El de quedarte quieto y brincar. Si no se cae. Hija de la burga, ya nos matamos. Ay, santo cielo. Santo cielo, hermano. No debí comer esa banana en clase. No, menses, es el guardia. Ah, ya lo mataron a la burga, ya hay que cargarlo. Ni le dio tiempo de gritar, dice el Kike. Luego así le pasa, se truena tan rápido que... No se murió ningún guardia, ¿va? Matando fauna locales y robando objetos históricos. Lara es la buena realmente. Buena sí está, pero ¿es buena? Espérenme tantito.
¿Dónde está el cuervo otra vez? Como que ya me gustó esto del cuervo. Yo creo que mi mamá se sintió mal de que no me dio el switch y me acaba de mandar mensaje que me invita a desayunar. Te la voy a contestar. No, jefa, la verdad es que sí me molesté. ¿Ustedes qué preferirían, verte Bad Batch en la mañana o ir a desayunar con su jefa? Creo que la respuesta es clara, leer Dark Plagueis. ¿Quién es Druckmann? ¿El de Naughty Dog? O sea, estás hablando de que Naughty Dog hizo una de las mejores perras historias de la historia de los videojuegos, pero por una mala pasada de volverla a sacar, ya no cuenta. No estoy de acuerdo. Y no entiendo tus analogías porque esos son países. Pero no sé, mano, no sé. No puedes comparar un juego que es meramente acción con uno de historia. O sea, sí tiene lore el Elden Ring y todo, ¿no? Ahí lee la caca bañada en oro. Es que yo hice un video de eso. Ya lo grabé, ¿por qué? Si no me voy a volver a morir. Porque no está muy claro aquí qué pedo. ¡Hora! Me sacó un piojo ese men. Me escarbó un piojo. Druckmann no estaba tan equivocado. Naughty es el Barcelona de los ¡No! estudios, todo ¡Ah! rancio. Y From Software es el Real Madrid. Sorry, not sorry. Ay, qué fina, si vas a sacar lo de los pelijuegos, como que ya no cuenta tu opinión, bro, lo siento. Alibur. Ah, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Uop. No sé, mira, la neta, a mí siempre me ha gustado más lo que te llega al corazón, ¿no? Y neta que Elden Ring me gusta un montón, como no tienes idea, ¿no? Casi 300 horas en esa mafufada. Pero The Last of Us sí me sacó de pedo, la neta. Y no significa que uno sea malo y otro bueno, ¿no? Públicos distintos. Curiosamente, Elden Ring como que salió del nicho de los Souls, ¿no? Como que muchísima gente le entró. O sea, nadie lo ha de haber acabado, pero muchísima gente se salió de ese esquema que tenían. No, no seas mensa. No, ya valió burger. No, pues vamos a cargarlo, Lara, porque ese menos va a hacer en la Mauser y no lo puedo matar. Y no sé. Ay, no mata al cuervo. Me va a picar el cuervo. Me va a picar la cola. ¿Quién fuera el cuervo? Y no sé. ¿Dónde está, señor cuervo? Por ejemplo, muchos. Es que también en esa pedrada se hubiera un compa. Pero a muchos a los que. Streamers a los que les regalaron Elden Ring.
Yo vi que ni siquiera pasaron de este men del primero, ¿cómo se llama? ¿Godric? Pero pues lo vi normal eso, o sea, sí fue como de... Pues, si no les late ese tipo de juegos, pues no manches, imagínate. Dedicarle tanto tiempo. No manches, Lara sacó otras armas. Está re macizo el perro. El Final Fantasy me hizo llorar varias veces y el Enden solo mató mi control. Al Final Fantasy, hijo de la burra, con el último que vi. Ay, güey. No mames, ¿por qué tienen un cuarto con eso? ¡No! ¡Ay, vale, Burger! Ah, no, no se enojó. Miren, ese monje sí controla sus emociones. Le disparé con una fusca automática y no se enojó. ¡No, se van a morir! Yo confieso que gracias a ti, Yisho, me atreví a jugar mi primer Souls, que es el Lies of P. Oye, no sé qué tan cierto sea, pero dicen que lo modificaron un montón, ¿no? Mira, nomás... Es que no sé, no he jugado, nunca lo he jugado. Hola, yo soy el ciervo. Te voy a picar el culo. Luego me pasaré sobre el dintel de tu puerta y exclamaré nunca más, nunca más. Eso es una referencia... Al de los Simpson, ¿no? Al Edgar Allan Poe, el de los Simpson. Ajá. ¿Y qué tal está Nicole? Bueno, dijo que le está gustando. Ah, pues se va de los Simpson. ¡Ay! ¿Por qué tienen esta mafufada? Los monjes, no manches, ya nos vinieron a mover todas nuestras piedras. Era obvio que eso iba a pasar. Ajá. Me gustan mucho los Inso. Está bien raro su templo de estos compas. No manches, no es una... Ese hoyo te succiona. Te succiona el hoyo, miren. Tengo que ir para acá. Ok, por el otro lado. El ciervo exclamó: cómete mis calzoncillos. Edgar Allan Poe, si fuera Tony Cosio. De aquí no vengo, ¿sí? ¡Ay, Lara tonta! ¿Por qué no te agarraste? No, puede ser. No, porque ya me quiero morir, Yeshua. Ya no soporto esta vida. Vamos a matarnos juntos, Lara. No es cierto. Vale, burreres para atrás. No, pero no voy a poder. Bueno, lo dejaré empujado para el frente. Pero me déjale cuando estoy, mamá. Me falta un riñón. Cuando más lo necesitaba, quitaste los números de ayuda. Cuando más lo necesitaste, dice. Me está súper encantado. Me daba miedo el poco combate y estar buscando la historia en cada objeto, pero la historia se va contando poco a poco y me han encantado los bosses. Digo que dicen que lo modificaron, pero no estoy seguro. Nada más conozco una persona que lo ha acabado.
El poema de Poe el Salvador en unas ediciones. ¿Poe el Salvador? ¿Poe Dameron? Es la de los Simpson, bro. Muchas gracias, Kevina. No manches. Hay agua abajo, ¿no? Soy bien bajita, eso te hubiera matado. Ah, qué genial. Chin, chin. ¡No! ¡No mames! ¡Es el inicio! Ah, no, sí lo grabé aquí. Dice Nicole que le bajaron la dificultad. Yo oí más que lo, el sistema de juego, pero no estoy seguro. Lara se muere. ¡Ay! Me tropecé. Dice Kurotsuki que nerfearon voces. Pobre cámara es la que sí está a cada rato queriéndote asesinar. ¿Qué pasó con el Battlefront Multiplayer? Dice Darda Nazareth. Aspyr nada más dio el comunicado de que lo van a actualizar porque tiene mucho lag. Es como de a poco. Sí se va a modificar. Pero no han dicho cuándo. ¿Cómo está mi princesa? Ya le metieron 5 pesos a los servers. Están de la burger, la neta. También le que se robaron mods de PC. Es lo que dicen y no dieron crédito. Que está bien cañón ese tema, ¿no? Porque es como de... ¿Sí tendrían que dar créditos? No manches, Lara, ¿por qué ahora no te metiste rápido? A ver... ¿Cómo andamos, Richo Maya? Yo pensé que si tocabas la puerta sin moverse no te mataba, pero sí te mata. Legalmente no, moralmente tal vez. Digo que a mí me gustaban más estos Tomb Raider por este sentimiento de exploración que siento que los nuevos ya no tienen. ¿Tanto pedo para llegar aquí? ¡Ay! ¡Hola, hola, hola!
Dice, no haber modificado propiedades intelectuales con derechos, bro. Es que es lo que yo pienso, o sea. No creo que tengas que darles crédito, ¿sabes? ¿Y esa música qué? ¿Se metió alguien? O sea, como dicen ahí, legalmente no, moralmente sí. ¿Qué es esto? Ajá. ¿Y ahora qué hago? No manches. Muy bien. Ya guardó, ya. No cambiaron ni marca de agua del muchacho. Literalmente no cambiaron nada del código. ¿Pero de qué fue? O sea, ¿qué usaron de un mod? Es lo que no tengo idea, pero sí supe que por ahí encontraron archivos de eso. Por eso se dan cuenta. Que estaba tal cual. Nada, no le gustan los nuevos porque Lara está más plana, dice. Pues que también es más joven, ¿no? A mí me gusta la morra experimentada. ¿Y para qué es este cilindro que agarre? No va aquí, ¿o sí? Creo que dejé algo tirado. Un medikit grande. Ajá. Supongo que es para abrir una puerta o algo así. Sam dice, solo vengo a decir que... Gracias, bro. Te agradezco tu opinión. Aunque no la pedí, va, pero... ¿Ya te vas bien, Freddy? ¡Ay! Costillas, 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 costillas. Ah, no la tengo esa llave, ¿verdad? ¿Así está? Nah. Dice, nah. Bien despectiva Lara, cómo me encanta. Cómo me encanta que me trate de la burger. Ah, no manches. Que no les apunta. Oh, ya mataron uno. No, ya valió. Oye, Sam, esa es toda la mafufada. ¿Qué ibas a decir? No manches, va a estar bien, perro, salvarlos aquí. Que no les apunto chido. No se murió ni un monje, ¿va? Grande Sam, queríamos sin él, dice. Los cilindros van detrás de la estatua del Buda. Nada más tengo un cilindro.
¿Sí, no? No te puedo contestar este, María. A ver, espérame. Dice, oye, Lara, ¿Sam sigue siendo relevante? Deja, va a contestar Lara. Ah, ya no puedo. A ver. Oye, Lara, ¿Sam sigue teniendo relevancia? No. Oye, Lara, ¿deberíamos tomar en cuenta lo que dice Sam? No. Excelente, Lara. Ya lo grabé, no va. Es que ya no quiero volver a pasar por lo de los monjes hasta que no se murió ni uno. ¡No manches! ¡Ay, hija de Dios! ¡Ay, no Es que quería hacer la mafufada de pararme en dos manos y en vez de hacer eso brinqué. Ajá. Si el Aral Yoshua se ha sentido bien últimamente. Si lo grabamos arriba. Con sus patas, eso, ¿no? Tocotón, 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 tocotón. El Lara ha hablado. ¿A poco llego hasta allá? Los monjes ahí vienen, ¿de qué pedo? ¿Por qué está ahí? ¿Cómo subí esto, eh? Caí bien raro. Fue innecesario subirme ahí, no entendí para qué. Imagínate a esos monjes a ver una mujer por primera vez en su vida. Y que sea Lara. ¡Ja! ¿Qué dijeron? Ya la atrapamos, no. Manche, está todo revuelto el lugar. Yo no enino. No manches, no se me... ¡Está la burla! ¡Ya me voy a morir! ¡Saca las armas, Minzo! ¡No manches! ¿Qué pido? Esa mafufada aquí.
Perdón, Master, perdón. Ni en Fortnite balacean tan feos. Sí, yo te entré de ese cuarto, ¿no? Esa parte me costó un chingo, casi no tenía botiquines y me dejaban bien balaceado. Hay un montón, no manches. Ahí está cerrado aquí. No, no hay otra entrada. ¿Qué habrá aquí? Oye, Lara, dice este barrio. No, es porque Lara no puede contestar. ¿Y ahora aquí? ¿Para más cosas? Ajá. Tanto paiso. 50 pesos las preguntas a Lara. Ah, este ya no se mueve. Pues las de arriba sí. La caja de arriba sí se mueve. Pero no sería posible. Si hay algo ahí, no manches. Tendríamos que poner dos aquí al hilo. A ver. 5 pesos. Qué mafufada nada más para esto. ¿Qué habrá ahí? Ay, no manches, arpones. Nada más para no volver a hacer esa mafufada por si me muero. Pensé que hay una palanca ahí. Ahora sí me caí. ¡No! ¡No! ¡Ay, lo grabé! ¿Cómo desperdiciar un medikit, caro? Un medikit y uno de los grandes. ¿Qué hacen ese ruido? Ay, si no me los matan. Ven, si corremos, ve como que ni cabe aquí, ven. Están acá arriba.
No se murió nadie, ¿va? ¡Ay! Ajá. ¿No dejaron más cosas? Ajá. Ahorita Lara anda indispuesta para contestar. Ay, güey. Para contestar, perdón. Man, como que ya me duró mucho el tiempo. Yo pensé que iba a ser como la 1 de la mañana. Gracias a Dios, regresas a Anfenic. El Arthur Games. ¿Ya lo grabé? Sí, ¿no? Aquí sí conviene estarlo grave y grave, porque se mueran los monjecillos. Vamos a mimir, ¿eh? Pero es que no sé si dejarlo aquí a medias. No, ya no subas, mija. ¿Qué pasó, mija? ¿Esto dónde me está llevando? Más escaleras, ¿pues a dónde vamos? No, para bajar va a estar bueno. Y fue la torre sagrada del cubo. Ah, aquí está esta mafufada. Ay, se va a hacer un desastre ahorita. Ajá. No pasó nada. Lara, la tierra es canon. Está indispuesta para contestar. Espera un momento. Si nos acabáramos las balas de un arma, lo podríamos hacer. Los enemigos de Po, las escaleras del Kung Fu Panda, ¿va? ¿Sacaron otra de Kung Fu Panda? ¿Sí les gustó? Yo oí comentarios muy malos, pero no lo he visto. Se le ocurrió esa mafufada de un hoyo de 10 metros de altura en medio del pasillo. Es nuestra cultura, bro, no lo entenderías. Ay, me dejé encerrado. Oye, Lara, Coto Remake y Eclipse siguen vivos. ¿Cómo se paniquea cuando les apunto? ¿A poco les da miedo que les apunten con una submetralladora automática a la cara? No manches. No, no manches. Son medio raritos los monjes, ¿no? Esta área hay que vaciarla del agua, al parecer. Supongo que primero es ir con el Buda, ¿no? Está fea, siguiente pregunta, dice Nico. No alcanzó el presupuesto para regresar a los actores la película. Ahora no manden picando, hijos de la burguesa.
No manches. Ay, plomeé al monje. No manches, está de la fregada la mira. Se murió un monje, vale caca. Ah, no, pues ya. Ay, vale caca, es un... Oye, casi... Casi lo guardo. Es una mafufada esto de los monjes. Estorban un montón. El motivo de la villana es absurdo. Pues spoilenme, yo no tengo problemas. Nunca la voy a ver en mi vida. Y cuando la vea, si pasa en el 5, se me va a olvidar. No mames, me... Me surré. Es que un camión pasó y tocó el claxon así bien potente. Pensé que era alerta, güey. No es, ¿verdad? No es. No, macho, no puedo hacer nada. Son un montón. No sé qué pasó, pero pues, en sirenas en la calle. Mimida. Ay, no manches. Que ahora se apaga el fuego. Estoy muerto. El motivo es que la villana que es chiquita y no la dejaron aprender kung fu y ya. Desmayó. No manches, me está haciendo caca esto. Aquí me va a dar y me voy a morir. El único que habla es Tai Lung, a pesar de que había muchos personajes. O sea, tal cual los dejaron muteados para que no cobraran. Bueno, me voy a meter actor. Los cinco furiosos Shenkai fueron agregados al último minuto. Recuerda, se apaga el fuego. ¿A qué hora se apaga el fuego? Creo que cuando te acercas se apaga.
Los personajes con los actores de voz más caros no hablan. No manches. ¿Tan mal? Es el verde, ni siquiera es el dorado. Es el Kung Fu Panda 4, es el rugido de tripas más grande de la historia. Tengo que ir al Buda, ¿no? ¡Ay! Hay una escena donde Po dice: yo soy el Kung Fu Panda. No estoy bromeando. ¿Es en serio? Pero entonces, ¿por qué es mala? No entiendo. Pues es buena. Ah, okay. No manches, son un montón. Yo creo que aquí lo voy a dejar. Es mala porque no dice yo soy el Kung Fu Panda 4. Eso fue todo. Yo creo que aquí lo dejo, ¿va? Dice, no es Megamente 2, pero se le acerca. Dos cilindros y son un montón, no manches. O sea, pues está joya, ¿no? ¿Y la M4 cómo la agarra? Ya nomás, ¿eh? Las clásicas. Vámonos, pandilla, muy buenas noches. El chaquetón, ajá, si se llama así el traje, no manches. Chaquetón para el frío. Y mañana, chaquetón. Sí. Bueno, pues muchas gracias, pandilla. Nos estamos viendo el día de mañana. Gracias a Liquefina, que vino bien locochón. No sé si sigue aquí Liquefina. Al Trooper Mau, ADR-107, José Polvadera, Ángel Abraham. Al Diego Ron, que también andaba por ahí hace rato. Se echó dos saludos de Lara. Echó 100 varos, ¿no? Algo así. Al José, al Eric, al Scott Blank, al Peter, al Álvaro Cayu, Oscar Áviles, Kurotsuki. A chaquetones quiero que me agarre. También juega los trajes, ¿no? Ese es como uno que traje Tommy en un video. Buenas noches, cachorrita multiorgásmica. Que descanses. No manches, mata. Oye, sí se le ven los calzones, mira. O sea, se me hace raro que... O sea, esto lo hago por la ciencia, porque usualmente no se ve... No se ven los calzones ya en los juegos, mira, aquí sí se ve. Así es, me van a banear, vámonos. Se lo hice por la ciencia. Yo lo hice por la ciencia.
Sí se puede. Ah, sí se puede mover al personaje. Ah, por ejemplo, entonces si la pongo así. No sabía cómo. Ni modo que no tuviera. Hasta aquí la puedo mover, ella no la puedo mover tanto como a la cámara. Ah, qué fino, pues ya, ya sí queda más joya, miren. Ya sí se ve más real. Para las miniaturas, pues. Bueno, pandilla, nos estamos guachando gracias a Estefanía también. Tiene mejor modo foto que el Final, lo reconozco. Sí, el Final está muy limitado, la verdad. Lo que me impresiona es que la cámara literal la puedes aventar para donde gustes. A ver, Brian. A ver, no le puedo poner más iluminación, creo. Eso sí, no tiene ese tipo de cosas. Pero sí está muy oscura, ¿va? Está muy oscura la foto. Es que está contraluz. Bueno, pandilla, saludos a Nicole. Florecita cabecita, dice. Todo solo, bro, puedo hacer de todo. Hace cosas sexuales. Yo a huevo puedo hacer cheat post. ¿Cómo estamos, Juan? Saludos al José. Chale, pandilla, descansen. Nos estamos viendo el día de mañanísima. Pasen buena noche y hasta la próxima. Bye bye, amigos.